Número 10. Hermanos Zavala. Ronnie y Joe Zavala son dos hermanos que dominan el monopatín como unos verdaderos profesionales. Los menores entrenan durante 8 horas al día para poder lograr los increíbles trucos que realizan y es precisamente su padre quien se encarga de los entrenamientos. Y además los motiva para que siempre sean mejores. Y aunque muchas veces compitan entre ellos, siempre se motivan entre sí. Número 9. Maxim Reznichenko. Desde que tenía 1 año y medio, sus padres le enseñaron a usar los esquís para nieve. Y desde ahí Maxim encontró el amor por los deportes. Pero no solo por los esquís. Maxim practica BMX, natación, jet ski y parkour, entre otros. El niño afirma que aún no se ha decidido por su deporte favorito, pero que cuando crezca se convertirá en un superhéroe que salvará al mundo. Número 8. Ezra French. No cabe duda que la vida le dio una dura bienvenida a Ezra, pues con apenas 11 meses le tuvieron que amputar una pierna y además coser el dedo pulgar de su pie en la mano izquierda, pues el menor nació con un solo dedo en esta mano. Afortunadamente, eso no fue impedimento para que este guerrero de 14 años disfrutara de hacer deporte, destacando en el atletismo, especialmente en el salto de altura. De igual manera, a Ezra French le gusta el básquetbol y el fútbol, deportes que juega con sus amigos. Debido a su fortaleza, energía, talento y gran carisma, este jovencito ha sido inspiración para muchas personas, por lo que actualmente, además de seguir concursando, es conferencista y ha aparecido en distintos shows de televisión contando su increíble historia. Sin duda, un ejemplo a seguir para todos nosotros. Número 7. Roman Marcotte. Este niño canadiense parece tener un talento nato para el hockey, pues antes de aprender a hablar y con tan solo 2 añitos de edad, aprendió a patinar. Desde ese entonces, Roman Marcotte ama el hockey y a sus 10 años de edad supera a rivales mucho más grandes que él. Su papá es quien le ayuda a entrenar y renta una pista de hielo cada semana para que Roman pueda seguir desarrollando y perfeccionando todas sus habilidades. Por lo que no nos queda duda de que en unos años el nombre de este pequeño seguramente se convertirá en una gran historia de este deporte. Número 6. Arad Hosseini. Indiscutiblemente, este pequeño niño iraní ha causado una enorme sensación en las redes sociales debido a su impresionante físico, ya que a pesar de su corta edad, el pequeño luce unos enormes músculos debido a las constantes y estrictas rutinas de ejercicio a las que he sometido desde que tenía 3 años. El pequeño niño prodigio ha mostrado diferentes destrezas en los deportes desde que era muy chiquito, pues posee una gran habilidad con la pelota en los pies, en la natación y el atletismo en general. Cabe destacar que Arad se convirtió en noticia mundial gracias a un video en el que se le vio derribando a sus rivales mientras jugaba fútbol y fue confundido con una niña. Vaya que es impresionante el físico de este pequeño. Número 5. Cristiano Jr. Parece que el hijo de CR7 heredó su maravilloso talento, pues el pequeño Cristiano ha destacado en todos los equipos infantiles en los que ha jugado, anotando increíbles goles y mostrando una gran capacidad para convertirse en un jugador profesional. Por supuesto, tiene el don en la sangre y al mejor entrenador posible. Actualmente, el Junior juega en las inferiores de la Juventus, en donde ha deslumbrado y conquistado a la prensa. Número 4. Brooklyn Sidner. Mejor conocida como Queen Bici, esta niña de 12 años es capaz de levantar 70 kilos y vaya que luce un físico impresionante. Cabe destacar que muchas personas han criticado duramente a sus padres por los duros entrenamientos y llevarla a esos límites. Sin embargo, eso parece no importarle a la familia, pues la niña sigue motivada y aspira a competir en los CrossFit Games, una competencia para adultos. Número 3. Bungee Jung. Por muchos, Maxwell Bungee Jung
es considerado como la próxima estrella de la NFL. Pero, ¿qué hace este niño tan especial y ganador de un lugar en esta lista? Pues nada más y nada menos que su increíble velocidad, fuerza, resistencia y su increíble habilidad para dominar el juego. A los 9 años, Bunchy rompió el récord mundial de 10 años para la carrera de 100 yardas, logrando un tiempo de 12.4 segundos. Pero no solo eso, pues a los 11 años fue nombrado Sports Kid del Año por Sports Illustrated Kids, además de que ha recibido distintas becas y ofertas para jugar en las universidades más importantes. Cabe destacar que fue precisamente este pequeño de 12 años quien entregó el balón en el Super Bowl y protagonizó el emotivo comercial emitido durante dicho evento, mismo que busca inspirar a todos los nuevos talentos a nunca rendirse. En dicho comercial se le ve al niño correr por una ciudad portando el balón, mientras es alentado por los jugadores más reconocidos de la NFL. Número 2. Rudolph Ingram. Con apenas 7 años de edad, este increíble niño es llamado el próximo Usain Bolt. Pues por sorprendente que parezca, Rudolph alcanza mejores tiempos en la pista que algunos profesionales. Como el día que corrió 100 metros en tan solo 13.48 segundos. Pero a este niño no solo le basta con dominar las pistas de atletismo. Blaze, como es conocido, también practica fútbol americano, en donde muestra su impresionante velocidad y su increíble técnica para esquivar rivales. Número 1. Ivnica Sadvakasas. Esta niña rusa es capaz de destrozar un árbol a puñetazos. Y lo más sorprendente es que apenas tiene 12 años. La menor viene de una familia de boxeadores que se han encargado de forjarla como una superatleta. Razón por la que la UFC la sigue muy de cerca, pues ve en ella un increíble potencial para convertirse en campeona mundial de este deporte. ¿Tú qué opinas de sus imponentes puños de acero? ¿Y a ti qué niño te pareció más sorprendente? Si te gustó este video, dale like y compártelo con todos tus amigos si también amas los deportes. Yo soy Pau Castillo y nos vemos en el próximo.